Con el flamenco, la danza, el teatro y la música, los más de 500 alumnos de la Escuela Municipal José María Sánchez Verdú celebrarán el fin de curso. Lo harán la próxima semana, desde el lunes 11 al viernes 15 de junio. Tendrán lugar las diferentes actuaciones de los grupos que han participado durante este curso en la Sánchez Verdú. Empezamos con teatro el lunes, eh, martes continuamos con música, miércoles con las alumnas de danza, jueves con flamenco. Y el viernes continúan los alumnos más pequeñitos de la escuela, los de cuatro a seis años, con música de movimiento, eh, hay un pase a las seis y media y el pase de las ocho será para. Para teatro. actividades que el medio millar de alumnos han preparado junto a sus profesores, muchas horas de trabajo que se verán reflejadas en esa gala preparada para la próxima semana. Precisamente ese es el trabajo que ha puesto en valor la delegada de cultura en el ayuntamiento de Algeciras, Pilar Pintor, quien recordaba el inicio de un curso que arrancaba en septiembre con el músico algecireño que da nombre a la escuela, José María Sánchez Verdú. Empieza el curso... En septiembre este año además empezaba de una manera importante lo hacíamos en el Teatro Florida con todos los profesores con los alumnos y con José María Sánchez Verdú nuestro alcalde además le daba una placa de reconocimiento y le hacíamos pues un acto homenaje así lo iniciábamos y ha sido pues durante todos estos meses muchas actividades en cuanto a la matriculación, el próximo lunes 11 de junio se abre el plazo para que los antiguos alumnos puedan renovar la matrícula. Mientras, del 9 al 20 de julio se abre el plazo para aquellos que quieran estrenarse en algunas de las especialidades de la Escuela Municipal Sánchez Perdú.